Estamos con Baltasar Garzón en el viejo estudio de Radio Nacional de la Argentina, en Maipú 555, en medio de un seminario que yo sintetizo con dos términos y le voy a preguntar qué relación tienen esos dos términos. África y justicia, o si querés África y justicia universal. Baltasar, ¿qué relación tiene un término con otro en términos históricos, no de, de léxico o de discurso solamente, de reales, digo yo? Bueno, el Congreso está siendo o ha sido uh, una aproximación más dentro del marco que el Centro Internacional de Promoción de Derechos Humanos de Categoría 2 de UNESCO, que radica en Argentina y que yo presido, uh, está abordando para aproximar las realidades de dos continentes como es el africano y el latinoamericano, el americano. Uh -huh. eh, y lo estamos haciendo a distintos niveles, a nivel cultural, a nivel educacional, y había un, un ámbito que es especialmente importante como es el de la violación sistemática de derechos humanos a una parte y a otra del Atlántico. De alguna forma... Ambos continentes tienen un mecanismo común de colonización, aunque como eh, Raúl Zafaroni dice son col colonizaciones diferentes, pero tienen ese componente de ser eh, unos continentes que también el desarrollo marca y las diferencias en ese desarrollo, la desigualdad. Entre, entre unos y entre otros marca un paralelismo también eh, la generación de, de espacios de impunidad y eh, la pobreza también tiene una presencia bastante importante. A partir de esas realidades lo que hemos estado haciendo es aproximar conocimientos, eh, buscando el perfil de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad crímenes de genocidio, mecanismos desde la uh, justicia nacional, local e internacional y fórmulas en las que se han uh, apoyado en unos momentos históricos y en otros y qué eh, realidad social, qué realidad política y qué realidad judicial existe hoy día. Y realmente ha sido una experiencia muy grata. Como digo, porque en primer lugar se detecta que hay mucho desconocimiento de la realidad africana cuando los uh, principales tribunales, de alguna forma como el Tribunal Penal Internacional de Ruanda, uh, creado en el 94, uh, han sido uh, organismos judiciales que han adelantado con sus resoluciones uh, unos impulsos muy importantes en el área de la... Justicia penal internacional. También iniciativas dentro de lo que es la justicia transicional, la justicia comunitaria, la fórmula mixta de tribunales híbridos y tribunales que han conjugado también las iniciativas de comisiones de verdad, de memoria. Es decir, muy similar a lo que ha ocurrido en Latinoamérica. Y ahora, como desde latinoamérica desde diferentes países y principalmente desde la Argentina se está proyectando una acción de la justicia en forma muy activa o proactiva sistemática frente a esas violaciones masivas de derechos humanos ¿Y el nivel eh, proactivo es común en África o tiene altos y bajos en el tiempo o por países? ¿Cómo lo Yo definirías creo que eso? se está desarrollando en este momento en África una serie de iniciativas muy, muy interesantes. Por ejemplo en el área de la justicia penal internacional estamos en el momento residual del Tribunal Internacional Ad hoc de Ruanda, pero también estamos en ese mecanismo residual del Tribunal Especial de Sierra Leona, que se diferencian sustancialmente eh, el primero de componente internacional y con sede fuera de la propia Ruanda, el segundo dentro de Sierra Leona con jueces nacionales e internacionales y juzgando en el lugar, pero también iniciativas de eh, tribunales especiales creados por la propia Unión Africana. Como es el que está juzgando o va a iniciar el desarrollo de las sesiones públicas en Senegal eh, para enjuiciar al dictador de Chad, Hisham eh, Abre, por crímenes de lesa humanidad, principalmente tortura y desaparición forzada de personas. Va a ser el primer jefe de Estado juzgado eh, con base al principio de jurisdicción universal. Eh, e iniciativas muy interesantes en un país como Sudáfrica, que se caracterizó por uh, optar por un sistema intermedio de comisión de la verdad, sanciones importantes, porque otro elemento de desconocimiento es que cuando nos referimos... Sudáfrica siempre hablamos de la Comisión de la Verdad, sí. pero nos olvidamos que hay sentencias incluso a perpetuidad impuestas por los tribunales eh, sudafricanos por el crimen de lesa humanidad de apartheid. Sí, Sudáfrica, es cierto, Sudáfrica quedó en el imaginario, no, no sé si en el imaginario o en la ignorancia colectiva en realidad, me parece, como ese primer momento en que... Parecía que amablemente unos contaban la verdad y otros, a claro. cambio de la verdad, perdonaban. Claro, y, no, y parecía y no fue solo así. eso, ¿no es cierto? Y no fue así. Hay eh, procesos que afectan a ministros, al ministro del Interior, por ejemplo, y otros altos o máximos responsables que fueron enjuiciados y que están unos han cumplido y otros están cumpliendo condena. Pero en la Sudáfrica del ahora también iniciativas de aplicación del principio de jurisdicción universal. En Los casos de violaciones masivas de la policía de Zimbabue, eh, que eh, ha sido acogida en 2014, después de una serie de años eh, de dificultades, por la Corte Constitucional, la obligación de investigar crímenes de torturas y desaparición forzada de personas cometidas en Zimbabue, o caso también de Madagascar del anterior. Uh, jefe de gobierno, presidente, con las masacres que generaron contra opositores en, en la capital y que eh, ha sido investigado y actualmente ya está en prisión en Madagascar. Es decir, se está produciendo todo una, un desarrollo muy importante dentro de África uh, en, el, en lo que es el avance sobre hechos uh, graves, gravísimos que afectan a la comunidad internacional. Esto, perdóname que te interrumpa, mm. esto actúa sin ninguna duda hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, ¿previene niveles de violencia que tal vez sean distintos a los del 94 en cuanto al origen, pero que se registran en África con formas eh, novedosas? Yo creo que, que sí, aunque hay, no se puede generalizar, ¿no? porque hay acciones todavía... mui importantes que subvierten esta eh, afirmación uh, Casi idílica que yo estaba configurando. Sí. No había todavía descrito los elementos negativos, como son, por ejemplo, la incidencia del terrorismo yihadista global, claro. eh, Boko, Haram Boko Haram en, claro. en Nigeria, Al-Shabaab en Somalia, el propio ISIS o Estado Islámico. El, efe, el efecto en el de norte. la desarticulación de claro. países enteros como Libia. Exactamente, claro. que ahora son caldo de cultivo uh -huh. y donde el Estado Islámico acaba de ejecutar o degollar a siete ocho periodistas, es decir, eh, todo, ese, todo ese componente heredero, mal heredero de la primavera árabe, de no haber eh, finalizado como quizás era la obligación de todo el mundo de Occidente, en particular de los países desarrollados, haber apoyado con mucha más decisión esos inicios democráticos y no eh, atender a intereses eh, diferentes, eh, nos dan por una parte un, un, una perspectiva muy complicada un panorama muy complicado en seguridad pero por otra parte los intentos de los mecanismos de políticos de la unión africana y también de la corte africana de derechos humanos y de los pueblos de avanzar generando una jurisdicción propia generando espacios de colaboración con organismos internacionales como la Corte Penal Internacional, aunque también eh, desautorizándola de alguna manera en los casos, por ejemplo, de Eurokeniata, el actual presidente de Kenia. Digamos que hay un conflicto perfectamente vivo en una zona en la que eh, hoy por hoy se cometen las mayores... Eh, ataques y, y violaciones de derechos humanos en forma masiva y en un ámbito ¿En que va a ser en el mundo sí yo creo que sí sí porque hay un, un ámbito especialmente silenciado que es todo el que se refiere a la explotación ilegal de recursos naturales en la, en la zona de los grandes lagos que está sí. en el magma del genocidio permanente y de crímenes de lesa humanidad en la actualidad eh, de alguna forma o en gran medida consentido por grandes entidades empresariales que son las que explotan esos recursos sin ninguna sin ninguna contraprestación sin ninguna coerción sobre los mecanismos y métodos que utilizan y otro ámbito fundamental pues El modelo, modelo Congo Claro, Sigue siendo el modelo claro, congo belga. Ahí, es ahí. Ahí sí. tenemos, uh, por Leopoldo. ejemplo, en República uh, del Congo tenemos uh, la explotación de recursos naturales como el Coltan, que uh, Pero digo, es perdón, uno... el, digo, hablo del modelo del Congo del genocidio Sí, del, del comienzo, genocidio de del periodio, sí, el genocidio 1900 original, ¿no? o 1905. El genocidio del rey Leopoldo, y Leopoldo II de sí. Bélgica. cuando decía ante el genocidio de casi dos millones de personas que como se extrañaban los líderes europeos antes de dejarlo impune, porque él lo único que hacía era uh, matar animales en su finca. Claro. La finca era Congo, los animales, los seres humanos. ¿no? Eh, a otro nivel yo creo que eh, se degrada la vida humana hoy día en ese tipo de explotaciones eh, industriales empresariales de recursos naturales y es el capítulo que queda pendiente o uno de ellos en lo que la acción preventiva de la justicia y de las instituciones puede y debe desarrollar. Es decir, ahí tenemos explotaciones de esos recursos naturales que las propias Naciones Unidas ha identificado con eh, ciento, casi 183 empresas que están explotando la mayoría de ellos eh, con una ilegalidad altamente sospechosa y con unas consecuencias nefastas en lo que es trabajo esclavo, la utilización de menores eh, y las mayores masacres que se están produciendo entre grupos criminales por intereses económicos, de modo que Empezamos a definir que el genocidio va pasando de ser un crimen identitario prácticamente a tener un componente económico-financiero gravísimo, que no está siendo indagado adecuadamente y que tendremos que ir hacia ese ámbito para prevenir. Y luego otro fenómeno gravísimo como es el de la inmigración y el tratamiento que se está dando a las corrientes migratorias en el Mediterráneo en donde las organizaciones criminales ya están contando con la pérdida de vidas humanas como factor de inversión. Claro. Es decir, incluso utilizando los propios mecanismos de salvamento de los, de los países para decir de esta manera me transportan en forma segura al menos a una parte hasta el, el, el continente europeo, con lo cual ya uh, tengo justificadas mis ganancias. Es decir, están contando con la eliminación de cientos y de miles de... De, de personas en las aguas del Mediterráneo. Eso es un, un, un ámbito de, de atención absolutamente necesario que, desde mi punto de vista, casi ronda el crimen contra la humanidad. ¿no? Eh, en ese sentido, eh, hay muchos paralelismos con América Latina. Afortunadamente, en América Latina eh, se ha o se ha salido o está en trance de, de salirse de ese ámbito de impunidad que reinaba y se están desarrollando mecanismos que, siendo impulsados desde la sociedad civil, verdadero motor en un ámbito y en otro, vamos avanzando en seguridad jurídica y eh, en respuestas frente a los ciudadanos. No así todavía en el nivel de desigualdad, que es el capítulo que queda pendiente. Al final, lo que ocurre es que muchas veces se ha cambiado eh, la acción delictiva directa o casi el barco pirata por el Consejo de Administración de algunas grandes multinacionales eh, en el desarrollo de las actividades que son y deben de ser el objeto de nuestra atención, porque ese es el siguiente capítulo. Baltasar, muchas gracias. A ti. El juez Garzón, yo me iba a decirle ex juez en Claxo TV.